El Senado trabaja en la elaboración de un estatuto de la oposición que le dé herramientas y poder de participación a todos aquellos movimientos políticos que no están con el gobierno. La iniciativa nace de lo pactado en La Habana entre el gobierno y la FARC. En el estatuto se plantea para el ejercicio de la oposición acceso a los medios de comunicación del Estado, acceso a información y documentación oficial, derecho de réplica, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular. Y eso comprende garantías que tienen que ver con el trabajo de los partidos, con su actividad política, con sus condiciones de seguridad, con su financiación, con el derecho a la réplica. En Colombia no hay un estatuto de la oposición desde hace 25 años, de manera que gracias al proceso de paz tendremos garantías para toda la oposición en Colombia. Y me parece que hay que dar esa señal de tolerancia con las minorías y con la oposición. También piden participación en la Comisión de Relaciones Exteriores y derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas. Yo considero que si hay un régimen de oposición coherente, garantista, creo que la democracia se fortalece y ese sería uno de los ingredientes fundamentales para desechar la violencia. Todos debemos estar dentro de lo institucional, pero lo institucional debe ofrecerle a todos garantías y reconocerle sus derechos. La iniciativa del gobierno contempla además la creación de una procuraduría delegada para los derechos de la oposición que una vez al año realizará un balance para establecer si se cumplió y dieron las garantías a la oposición.